esperando que el señor Don Garber nos dé sus impresiones. Now, please direct your attention toward the stage as we welcome Andrew Wiebe from Apple TV's Season Pass. Merry Christmas! It's a Happy New Year in Columbus, and it's my pleasure to present to you the Commissioner of Major League Soccer, Don Garber! Thank you, Andrew! First, I want to congratulate you and Jimmy and the rest of the Columbus Crew ownership for an incredible job. So now it's my pleasure to present the Philip Anschutz Trophy to Dee Haslam from the Columbus Crew. We'll present it to your captain, Darlington Nagbe. Elocuente y cortita del señor Garber, segundo título en cuatro años para el Crew. Y Nagbe se lo lleva y ahorita va a festejar con todos sus compañeros y toda la directiva, los asistentes, toda la gente que hace posible que esto suceda. Y los dos capitanes, ¿no? Farsi también y Mari Farsi. Realmente felicitó a LAFC, por la noche pertenece al Crew. Por uno. Sí. Y el LAFC, los jugadores y cuerpo técnico van a agradecer a la 3252 por venir a apoyarlos. Y la afición Carlitos Vela y los futbolistas del LAFC, como bien dice Claudio, en la tribuna sur, atrás de la portería en la zona sur, agradeciendo a la gente que viajó de Los Ángeles a apoyarlos. Se quedaron cortos el día de hoy. Varios, les decía, como Patrick Shuttle, que vienen del Columbus Crew 2, que son de la, como de la academia, las inferiores del equipo. Lo mismo que Farsi. Una combinación interesante este equipo. Me sorprendió el danés Edmundsen, buen partido también. Sí, un los partido de todos, si nos entramos a ver la verdad. Sí. Ganas porque todos juegan un buen Moreira, partido. Moreira, en primer tiempo el defensor se agregaba constantemente al ataque. Y la verdad que le ganó el duelo a Buanga, ¿no? Sí, ¿entre? Sí, sí, sí. Entre Farsi y Moreira secaron a Buanga en el primer tiempo, ¿no? Se los quería llevar a velocidad y no podía, ¿no?
Inclusive hablábamos mucho de que, bueno, nos comentaba Rodolfo Landeros a nivel de cancha que Murillo estaba molesto diciéndoles que se cambiaran de banda Olivera y Buanga porque no estaba funcionando nada en esos primeros 30 minutos del partido. Sí, ¿no? Porque a Chiquis Palacios y a Holsen los agarraban dos contra uno, entonces intentaban que alguno de los extremos siguiera al carrilero, pero estaban confundidos, no sabían a quién marcar, salían tarde y por eso creo que Columbus les dio un paseo, ¿no? Y se fue arriba en el marcador 2-0. Incluso se veía hasta goleada, ¿no? Porque por ahí tuvieron otras opciones claras de gol. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.